Thank <laughs> you. Bueno, Triunfante es un compacto que, que contiene 15 canciones, un CD que viene variadito, un sonido fresco, un acordeón que suena muy bien, eh, trae canciones románticas, compositores que podemos eh, mencionar eh, que vienen en este compacto, podemos hablar de Fabián Corrales, eh, Chiche Maestre, podemos hablar de Manuel Julián Martínez, Sergio Luis Rodríguez, Dago Orozco que viene con una canción, eh, el cual repite eh, con Churo Díaz, y bueno, recomendárselo a todos, que se lo gocen, que, que, que se lo metan en el corazón, que es un compacto que hice con mucho cariño, con mucho afecto, para todo el churismo en pleno y todos los amantes de la música vallenata. Ok, bueno, podemos iniciar eh, eh, nombrando la historia más linda que fue la canción, la canción que salió inicialmente, la canción que, que, que es el corte número uno, el que es el abreboca del compacto, es una canción romántica, una canción para enamorados, para, para dedicar, es del compositor Dago Orozco. Le recuerdo que Dagorosco fue el compositor de la Santa que el año anterior fue la canción del año y la llamada clandestina. Una canción de John Mindiolo, una canción que desde que salió el compacto gustó mucho. Es una canción que tiene un corte juvenil bien especial, un sonido, un sonido eh, bien fresco, un acordeón eh, eh, brillantico. Es más, hay un pase en esa canción que, 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 que lo titulé como el pase del 2016 porque es un pase que apenas que la gente lo escucha, pues se vuelven locos, comienzan a levantar las manos, comienzan a bailar. Bueno, con la gracia de Dios, súper bien, 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 porque veníamos trabajándole ya el CD con mucha anticipación, con los arreglos ya que veníamos haciendo normalmente en vivo. Eh, ya lo, lo, los adecuamos a cada canción que, que escogimos para, para la producción. Y bueno, feliz porque, porque colmamos todas las expectativas que, que queríamos cumplir con este compacto. Bueno, eh, la canción triunfante es el tema, es el tema que viene, es el, el segundo objetivo. El segundo objetivo es una canción que, que, que es un éxito natural. Desde que se escuchó el CD, la llamada clandestina se metió, se metió. Inicialmente eh, colocamos La Historia Más Linda, que es una canción romántica muy linda, tiene una letra bien especial y pasa mucho, pasa mucho eh, entre, entre nosotros los paranderos y que nos gustan las mujeres. Bueno, yo creo que entre nosotros dos hay una química muy importante porque, porque mi acordeón es bastante melodioso, eh, creativo. Mi compadre Churo es un gran cantante, afinado, un gran artista. Creo que la combinación que hay entre la voz del Churo y mi acordeón, que es bastante moderna con el vallenato, que combina esos dos estilos, creo que salió algo muy bonito. Ya son dos CDs que llevamos en el mercado, uno titulado para el mundo y ahorita mismo triunfante. Bueno, no es mucha la diferencia, no es mucha la diferencia porque yo soy de, lo, de los artistas y, y, y de los jóvenes, porque yo, yo hago parte de la, de, la, de la camada de los jóvenes. Eh, yo no cambio mucho porque mi, 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 mi estilo siempre, siempre trato de mantenerlo, siempre trato de mantener el, el mismo sonido, siempre trato de, de, de mantener el mismo estilo de canciones, las tonalidades, el color de voz, siempre eh, estoy soy muy cuidadoso en eso. Y, y soy y soy convencido de que, de que si algo te está funcionando, no lo cambies. Entonces, por eso yo siempre trato de, 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 de escoger el, ese tipo de canción que le gusta al pueblo. Bueno, en un futuro yo siempre he estado siempre con, con, la me, con la mente pensando en grande, como lo hicieron esos grandes juglares, Juancho Roy, Israel, Emiliano, Alvarito López, El Cocha, bueno, entre otros. Eso siempre he soñado con eso, llegar a, a, a ese estatus y bueno, aquí vamos poco a poco y creo que con la bendición de Dios lo vamos a lograr. Bueno, yo ante todo estoy feliz, yo estoy feliz porque cuando, cuando voy a hacer algo para mi papá, eh, para mí es lo más lindo, para mí es lo que más siento, eh, el corazón se llena de emoción, de sentimientos encontrados. Estoy feliz porque, bueno, ya, voy a, ya, ya casi realizamos el, el, el homenaje a mi papá, volumen 2, Te canto con el alma papá, el cual se lo voy a regalar a todo el churismo, a todos los amantes de la música vallenata. Y en especial a los, a, los, a, los, a, los, a los seguidores de Adaníes Díaz. Podemos hablar de, de, de esos álbumes que hizo con Héctor. Eh, viene canciones que también hizo con Ismael Ruda. Ser un detalle especial no va a salir a la venta. No va a salir a la venta porque eh, es un detalle que voy a hacerle a todos los amantes de la música vallenata. Eh, bueno, siempre, siempre, eh, no tengo uno solo. Eh, He mezclado siempre la, la, la como te digo, el estilo mío con Alvarito López, entre Juancho Roy, el Cocha, porque me gusta, no, no solamente me gusta manejar un solo estilo, sino que me gusta siempre el vallenato con lo moderno y, y me da una buena fusión. y bueno los artistas eso lo hacemos cuando cuando algo no está funcionando cuando tienes problemas personales con tu compañero cuando hay problemas económicos cuando hay muchos problemas que que, que no los comentan cuando hay ese cuando hay ese, ese tipo de, 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 de revolcones bueno hay gente que aprovecha hay gente que aprovecha cuando cuando sale cuando 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 hay separaciones hay uno que, que, que no tiene la acordeonero ideal entonces aprovecha y se lo coge entonces ya queda otro solo entonces así sucesivamente no quiero decir que todas las separaciones por problemas, hay gente que aprovecha, hay gente que tiene su acordeonero y, 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 y él dice que, 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 que le guste el otro acordeonero y, y deja a este. Y se va con el otro. Bueno, a toda mi gente de Olympic Estéreo, pues les mando un saludo, un abrazo gigante a las mujeres, pues un beso a todas las que están viendo. Y les pido de corazón que compren mi CD, que lo tengan. Está en digital, lo pueden tener así también en las discotiendas. Y es un compacto que lo hice con el alma, así que se lo gozan. Y vamos a cantar una canción que dice, y a pesar de todo, la historia más linda de mi juventud, la viví contigo, a pesar de todo, a pesar del llanto. Y de la decepción, siempre seré tuyo, mi amor.